Saludos para todos, muy buenas tardes, bienvenidos desde el Bullpen, la segunda emisión que tenemos en este año 2024 en los días viernes, pues los vamos a acompañar a usted desde su automóvil hasta... El estadio. Seguramente muchos de los aficionados que van rumbo al estadio de la Revolución nos estarán siguiendo en este momento. Ya tenemos información en el entorno de los algoneros. Ya tenemos información de cómo está el primer line-up de la temporada regular 2024 que arranca en la comarca lagunera esta noche. Una larga jornada que va a arrancar a las 7 de la tarde y seguramente terminará hasta después de la medianoche porque ceremonia de inauguración, el juego y luego un concierto que se va a tener. Al terminar el partido. ¿Cómo estás, Ángel Herrera? Buenas tardes. ¿Qué tal, José Juan? Muy buenas tardes. Primero que todo, un gusto volver a comenzar una temporada más en Desde el Bullpen para platicarles y llevarles a cabo como fue la temporada pasada, la historia de lo que ocurrió con Algodoneros en el 2023. Ahora, en esta temporada 2024, que esperemos que sea prolongada. Hasta mediados de septiembre nuevamente, José Juan, con toda la expectativa que hemos ya platicado semanas atrás de las buenas contrataciones, el buen trabajo de la oficina, peloteros de, de grandes ligas o con experiencia de grandes ligas, el regreso de Di Gregorius, eh, el buen, la buena capacidad en que se ha mostrado ahora esos refuerzos en el relevo que vamos a ver ahora, ahora sí en temporada regular, sí. si terminan funcionando, pero en general, la expectativa por parte del aficionado es grandísima, ya hay filas cuando se van a abrir las puertas a las 6 de la tarde entonces... Todos los de butaca general y general ya están ahí en sus marcas listos fuera. Sí, claro, porque ellos a, a diferencia de los que están con preferente, con numerada con palco home, pues ellos no tienen un lugar seguro, es entonces correcto. hay que tratar de agarrar el mejor lugar para tratar de ver bien, el, de la mejor manera el béisbol pero en general creo que contento de la región para ver el regreso de los alboneros. Así es, efectivamente eh, Bueno de entrada la, la jornada de hoy va a ser larguísima, así que agarro ustedes mucha paciencia. Eh, lo primero que se trastorna es el área de los estacionamientos alrededor de toda la Juárez, sí. colonias alrededor, el Bosque Venustiano Carranza, también ese va a ser otro tema, pero bueno, eh, qué bueno, qué bueno que la respuesta, hay mucha expectativa. Ayer lo decía Guillermo murro en la rueda de prensa que hubo como de presentación por alguna manera donde estuvo Alter, Gregorius, Scop, estuvo Molina, estuvo Andrew Jones, que va a lanzar hoy la primera bola sí, en correcto. la ceremonia inaugural. Eh, pues decía el propio Guillermo Murra que él, al darse cuenta que estaban agotados los boletos del fin de semana, pues que sentía esa responsabilidad de la expectativa que hay. Incluso mañana sábado y todavía el domingo seguirán con eventos artísticos cuando termine el, el partido. Creo que el domingo está Chicos de Barrio. Chicos y el, de Barrio y el día de mañana va a estar la Toro Viejo. La banda Toro Viejo. O sea, eh, definitivamente hay una alta expectación. Pero bueno, hablando de los términos deportivos, oye, eh, yo me quedé un poco con la duda. ¿No hemos como que minimizado o no le hemos dado también este.? cómo llamarlo esta importancia a la llegada de Scop o sea como que como que nos hemos centrado en Didi Gregorios, y Didi Gregorios, y, y el regreso y, Didi, y Baba ahí nos hemos centrado pero Scop yo creo que puede ser una contratación pues más o menos del nivel de Gregorios, ¿no? Es que Didi Gregorios es la persona a la que le rogaste durante varias semanas y Jonathan <laughs> Scop y Jonathan Scop es el platónico José Juan. Sí. O sea, ya tienes a la persona a la que le rogaste durante muchos meses pero para nada es alejado de la trayectoria de, de, de Jonathan Scott, que si me apuras, incluso por ahí podríamos ver mejores números de Jonathan Scott en grandes ligas a comparativa de Gorius. Con la diferencia que uno jugó tal vez en el equipo más importante, o mejor dicho, el equipo más importante de grandes ligas, a un Jonathan Scott que estuvo navegando en equipos de un segundo nivel, Tigres de Detroit, que fue el, único, el último equipo con el que estuvo, con Minnesota, pero aún así no le impidió tener muy buenos números. Y puede ser un caso muy similar al del año pasado con Jonathan Villar. Mm. Jonathan Villar también con la misma cantidad de años trabajados en grandes ligas, con muy buenos números, siendo un tipo con buena defensiva, con buen bateo, y que la llegada de Diego y Gregorio no nos dejó, digamos que darle el impacto que merecía un Jonathan Villar, que a la postre se convirtió en el mejor ofensivo de algodoneros a lo largo de la temporada regular. Sí, me parece que la llegada de Scope. Eh, no sé si la palabra es, la hemos subestimado. No, no me parece, porque subestimar es cuando. Como que crees que no tiene la importancia, más bien no le hemos dado esa cobertura sí. como si la tuvo la, la, la llegada de Di Gregorius. Bueno, ya está el primer line-up de la temporada. Okay. ¿Te parece? Le damos una vez trámite. Perfecto. Porque va a haber muchas cosas que hablar. Vamos a empezar eh, en la primera guillotina de la temporada. Vamos, vamos a ver. es el primer line-up de la temporada. Pero es que, ¿qué line-up? <laughs> Allen Córdoba primero en el orden al BAT. Va a estar cubriendo el jardín del centro. Ok. Jardín central de Allen Córdoba. Muy bien donde mejor se desempeña, ¿no? Honestamente, para mí es donde peor, peor se desempeña defensivamente. Okay. Sí. A mí, peor que en el short. Sí. Todavía era mejor short que jardín central. Para mí sí, pero es una cuestión curiosa, José Juan, porque él en la Liga Mexicana del Pacífico es jardinero central del tiempo completo sí. y lo hace increíble, pero Aquí yo no sé si la altura tiene mucho que ver, hay que recordar que en el Pacífico la mayoría de parques pues no pasan de los 500 metros sobre el nivel de del mar, perdón. Aquí en Torrón estamos arriba de 1120, uh -huh. la, vuela, la la pelota un poquito, vuela bueno, más. un poquito más, no sé si por ahí lo termina. No, no un poquito termina, no, vuela un, un poquito, más, un poquito mucho, vuela más, mucho más, lo termina volando. Sí. Entonces ojalá que podamos ver mejores actuaciones de este Córdoba en el Central. Bueno, Alan Córdoba va al Jardín del Centro, que también no recuerdo muchos juegos del de año pasado en el Centro. Más bien era jardín izquierdo o short stop. Nos tocó uno en Durango. Uno en central. Durango, y sí. Y le fue muy mal sí, en sí. Durango en el centro. Es central. correcto. Bueno, segundo en el orden, Didi Gregorius, el el short stop. Ok. Lugar habitual. Sí. Eh, digo, esa ha sido prácticamente su posición. Y normal. Y tiene que ser el short, evidentemente. Sí. Tercero en el orden, Jonathan stop. Okay. En la segunda base. Ok. Mi compadre tiene que jugar a un lado mío. <laughs> si no, no somos felices. Entonces, ahí estamos bien. Sí. Cuarto en el orden, pues tenía que ser Aaron Alter a ver, a... Sí, en el jardín izquierdo. Aaron Alter, sí. Estamos correctos. De acuerdo. Entonces, Córdoba, Gregorio, Scott y Alter. Sí. Quinto en el orden, Jonathan Villar en la tercera base. Ok. ¿Correctos? Muy bien. No hay problema hasta ahorita. Sexto en el orden, Nick Torres en el jardín derecho. Hasta el sexto mandaron a Nick Torres. Nick Torres que llegó a ser en la temporada pasada cuando comenzó el cuarto bat de Algoneros. Entonces, Córdoba, Gregorius Cobb, Alter Villar y Nick Torres. Ok. Eso sí, el jardín derecho sigue siendo de él. Nadie lo y quita de él. Va a ser muy difícil que se lo quiten. Séptimo en el orden. Carlos Franco en la primera base. Eso me llama la atención. Carlos Franco, José Juan, durante la pretemporada estuvo alternando entre cuarto, quinto bat e incluso sin apuras, él fue de los primeros que llegó de los extranjeros que, que viene a reforzar el equipo esta temporada. Y si, sin... Sin equivocarme o no quisiera equivocarme, pero de los refuerzos, yo creo que fue el que mejores números puso, el que tuvo mayor cantidad de cuadrangulares, y tal vez por ahí en cuanto a producidas debe estar también por encima, que también hay que decir, pues Didi Gregorius, Skop llegaron un poquito más tarde, pero lució muy bien, eh. Carlos Franco, como para ser el día de hoy séptimo en el orden. Ahora, no será una cuestión estratégica de. A ver, estoy buscando que se embate, envase en base a Jonathan Villar, uh -huh. estoy buscando que se envase en Nick Torres y que Franco se los encuentre en el camino. Ok, pues sí, sí, digo, sí puede ser, digo. Porque, por ejemplo, si lo pones atrás de Alter, como quinto en el orden al bat, pues a lo mejor Alter ya, ya no encuentras a nadie. No sé si me explico. Sí, y incluso si pones a Carlos Franco a un lado de Aaron Alter, tal vez por ahí incluso se pueda hacer algo lento el ándale, equipo. Ándale, exactamente. Es que con Villar de quinto. Pues puedes jugar al toque de pelota, sí. si se vas a billar, mandas el robo. O sea, siento que ese puede ser un motivo por el cual mandes a Franco de séptimo en el y orden. Y tiene mucha justificación. Pero a vamos, vamos a ver cómo funciona. Luego, como octavo, dine es de bateador designado, mm. por arriba de Tobalín, Lara, León, Seferina, El Conejo Robles y Escobedo. Ese sí me llama también la atención. A mí, si hoy me preguntaras quién debe ser el batidor designado de algodoneros, para mí debe ser Albert Lara, y detrás de Albert Lara, para mí Julián Escobedo. Y luego Seferina. No, ahí sí pondría a Más a atrás Vares. pondría Nevares como a Nevarez, tercero. Arriba de Seferina. Arriba de Seferina. Pues, ¿sabes qué me da la impresión? Que Di Nevares es un hombre de mucha confianza para Molina. O sea, sí. lo mantiene en el line up. Contra Viento Marea, lo que venga, mantiene ahí a Dine Y es que Dinevares, José Juan, no sé si estés de acuerdo, pero si su defensiva fuera mejor, él sería tal vez un jugador de, de tiempo completo. Sí. De alinear diariamente o a lo mejor darle descanso como receptor, pero tenerlo como bateador designado para, para la cuestión de la fatiga. Pero desafortunadamente para él lo que pudimos ver la temporada pasada. En cuanto a la receptoría le costó mucho trabajo, sobre todo al momento de sacar corredores en base, es una novela que hemos repetido bastante, pero así fue, así sucedió y en lo que ha sido pretemporada no ha sido diferente a la historia. Pero que se mantenga en el lineup quiere decir que es alguien del cual José Molina confía mucho en su bateo, es un bateador consistente, es un jugador que también durante el último tramo de la temporada y parte de la postemporada fue muy importante a la hora de producir carreras. Entonces, Fue el segundo mejor productor del sí, playoff. Pero sin duda alguna, entonces, no, no, no extraña, pero creo que en el momento actual yo sí veía por lo menos a dos encima de él. Bueno, pues él va a ser el octavo en el orden al bat y sí llama la atención, lo mantiene y cierra el line-up Alex Flores, que es el catcher, que ya sabemos que su, bate, su bateo no es de la proporción de su defensiva. Yo uh -huh. creo que ahí en Alex Flores todos estamos de acuerdo que de arranque es el catcher, pero... Pero con la llegada de Julián León, ahora sí que él va contra reloj y va sintiendo ya ahora sí la respiración en sí, la nuca, porque sí. le trajeron a Julián León precisamente para competirle. Y en cuanto a Alex Flores, no mejor el tema ofensivo, pues León seguramente lo vamos a ver ahí. Mira, no va a ser cosa menor, José Juan. Este Alex Flores fue el suplente de Julián León en Naranjeros de Hermosillo mientras coincidieron... Eh, en en la Liga Mexicana del Pacífico, en el mismo equipo, entonces sí va a ser precisamente un jugador del cual, a mi, a mi manera de ver, es mejor defensivo que este Alex Flores. Eh, es un jugador que no te va a aportar ofensivamente lo que te aporta Alex Flores ni Dean Nevarez, pero en una posición en que requieres muy buena defensiva y ante la gran cantidad de ofensivos que tiene ya algodoneros que te pueden aportar mucho creo que la posición de la receptoría en este momento es más importante tener al mejor defensivo que puedas encontrar yo, yo creo que en ese tema eh, probablemente a Julián León lo vamos a ver a lo mejor como lo que pasó con Vares y Van Meter no era Van Meter el que, que, sí, el era, que su, era su, su, pitcher, ca sí, era su, su catcher, catcher de, confianza, de cabecera sí. Sí, sí, sí. o sea la mejor ahí eh, probablemente León tenga más manejo de picheo, tenga más manejo uh -huh. de los lanzamientos del pitcher y a lo mejor uno o dos lanzadores en esta amplia rotación de seis diga, oiga, sí. no, espéreme, pues yo quiero, sobre todo los de jerarquía, ¿no? Por supuesto. Que digan, oye, pues yo quiero a, a Julián León, pero no me cabe duda que lo han traído para competir en la, en la posición y yo okay. creo que mucho pensado. Porque también le pasó mucho en la pretemporada a los algodoneros. Le robaron muchas veces la segunda. Demasiado. Se estuvo moviendo mucho la gente en los senderos. Y yo creo que si, eh, si alguno vio a Andrew Jones, pues yo creo que aquí podemos decir que esta es su primera decisión ya visible: decir, oye, necesitamos un catcher un que no catcher le estén robando, robando tanto viven. la segunda, claro. ¿no? Claro. Y mira. Se ampliaron las almohadillas, que no va a ser cosa menor, José Juan. Sí. Va a haber una ventaja también para los corredores que estén dentro de las bases al momento de tratar de dar el brinco a un intento de robo. Es menos distancia. Sí. No tengo el dato, José Juan, pero no me, me atrevería a decirte que algodoneros dentro de los equipos que clasificaron en el playoff debe ser al equipo que más le robaron bases. Debe ser. Y probablemente a los que menos robó. Tomando en cuenta que... Había ah, bueno, su... Villar robó muchas bases. Pero vamos, Pero por... no, no han... Encer... No, en... en la proporción sí. te robaron, tú robaste, yo creo sí. que fue la distancia más. De acuerdo. Larga. Ahora, perdón, José Juan. Aquí yo tengo un, una pregunta, porque seguramente va a ser una cuestión que va a causar mucha polémica. Eh, no sabemos cuál va a ser el line-up de mañana, ni el día domingo, ni la siguiente semana, pero el día de hoy Edgar Robles no arranca. No, no arranca. Acaba de ganar el título como el guante de oro hace algunas semanas eh, en la Liga Mexicana del Pacífico. Y ya lo había hecho previamente también en Liga Mexicana de Béisbol la temporada 2022. Eh, ¿Cómo podemos visualizar este instante que Edgar Robles no tiene un lugar seguro en el equipo cuando es un tipo que la afición lo tiene como un ídolo, que sabemos que con el guante lo hace extraordinario, pero sí le ha costado mucho trabajo con el bateo? No tiene que ver con el bateo, definitivamente. Es como la decisión de Dine Vares. Es decir, eh, claramente Molina se está decantando por tener un mejor bat. Que defensivo. Sí. Ahora, obviamente, habrá que ver otra vez cómo van los desenvolvimientos en el primer mes. Yo claro. creo que esto va, va a ir. Eh, todo esto se va a ir ajustando de acuerdo a cómo estén también los pitchers rivales y te va a lanzar el zurdo, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que quiero llegar, creo que. El, hoy el pitcher es zurdo, por ejemplo. Hoy el pitcher es zurdo. Y estamos, bueno, sientan y a Edgar a Robles, Robles ante la situación de cómo batea con el zurdo, ¿no? Pero yo creo que sí está muy encaminado al, al porcentaje de bateo en este momento. La decisión camina por ahí y yo creo que por eso están tomando la determinación. Pásale, ya, ya una este, vez sentados, porque cuando terminemos el, el programa, todos en sus marcas listos no, fueron al, 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 al estadio de la Revolución. Mira, lo bueno es a es que ya tiene su lugar seguro. Sí, sí, no, no, pero la bronca, ahí si sí prendes tu micro y le apretas al botón, por favor, la bronca es estacionarse, caminar sí. al estadio y los tiempos de acceso porque, bueno, no estoy usted para saberlo ni yo para contarlo, pero ahora hicieron una cosa muy similar a lo que hacen en Santos, ahora resulta que tienes que ir juego a juego acreditándote y luego ah, vale. tienes que ir a una cierta área para que te total que va a estar medio, medio complicadón, pero bueno, pues cada quien, ¿cómo está señor Aron Arrijo? Muy bien, ¿qué tal? Saludarles Ángel José Juan. Y a todos los amigos de Desde el Bullpen, pues ya en el día inaugural, en el día que hemos estado esperando para el que hemos estado contando los días, y pues ya, con mucho gusto, a punto de cantarse el Playboy, ya están las alineaciones, ya está todo. Oye, estamos platicando, estamos en la onda del Lineup. Ya sabes, le estamos haciendo al, a la guillotina sí. dos decisiones. ¿Qué te pareció lo de sentar a Robles para poner a Allen Córdoba de central? Esa sería la primera pregunta. Pues es que, Edgar. Todavía creo que no está al 100, entonces puede, puede ir por ahí, pero pues bueno, es, es una um, cuestión fuerte para Edgar que va a tener que defender su puesto acá, y Espada. ¿Cómo lo defiende? Bateando y, y defendiendo de buena manera. Entonces, pues sí, te, te, tuvo esa mala suerte de tener una lesión, de quizá no estar al 100, pero pues cuando lo esté, va a tener que pelear, por supuesto. Y la segunda decisión que estamos platicando es la de poner a Escobedo. A, a Nevarez, A Dinevarez, Dine perdón, a Dine Nevarez en el line-up por encima de a lo mejor dos o tres peloteros que tal vez estuvieron con más ritmo de bateo. Como quién? como Escobedo? Como Escobedo. ¿Cómo Escobedo? Pues es que es un pitcher zurdo, ¿no? Entonces, Nevares, al ser un bateador derecho, puede ser por ahí la, la cuestión. Eh, Escobedo, quizá fue el bate más candente o el segundo más candente sí. de la pretemporada. La verdad lo estuvo haciendo bastante bien. Pero puede ser por, por ese lado. Por eh, y a, aunque Albert, pues también también en un momento dado puede. Bueno, batea a la derecha, pero quizá tiene mayor versatilidad defensiva, ¿no? Uh -huh. Con Dean, juega catcher y nada más catcher. Pero en cambio, si el juego tiene alguna circunstancia un poco más adelante que necesitas un segundo, un tercera, un short, pues puedes mandar a Albert a, a jugar. Y bueno, la podría otra, ser por ahí. La otra situación que hablábamos es la de Julián León el catcher que acaban de traer de los Diablos Rojos de México. Bueno, yo, yo comentaba con, con este Ángel que bueno, de entrada viene para hacer competencia, o sea, viene para entrar claro, al, claro, claro, al, claro. a la competencia del catcher. Que lo, la sobrevivencia de Alex Flores estará directamente proporcional a que no le estén robando tantas segundas bases. O sea, yo uh -huh. creo que es un punto que detectaron en la pretemporada. Pero la otra es que a lo mejor Álvarez se puede convertir en un catcher tipo Dinevares con Van Meter de la temporada pasada. Que era el catcher de cabecera con James, de Gámez. Con, Perdón, con Luis. Ajá. Con Gámez, el, el de cabecera. Ver con quién tienen acomodo cada uno de los catchers, con los pitchers, ¿no? Que, esa, que ahorita que tiene seis abridores, pues te da ese abanico. Sí, 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 es todavía mayor. Entonces, pues ahí en un momento dado, cada catcher podría tener dos pitchers, ¿no? Por así <laughs> claro. decirlo. Ándale. Y, pues... y, y, y entrar así en, en ese tipo de juego. León se ha caracterizado siempre por ser un excelente defensivo. Pero, pues bueno, también va a tener que batear por acá. Si, si prescindieron sí. los diablos de él, fue en parte por eso, por la por ofensiva. Sí, por que, que en este momento a lo mejor te puedes ver, Ángel, más protegido, por el line up que hay arriba de ti, ¿no? O sea, está claro que eh, los catchers sí, sí, de Laguna sí, sí, van a sí, estar sí. en el 8-9. Sí, claro. Por ejemplo, el día que anunciaron a Julián León como la contratación del equipo de Algoneros, había algunos aficionados infiltrados de naranjeros de Hermosillo, diciendo <laughs> este no batea nada. Oye, pues es que lo que necesitamos ahorita y en una posición tan importante como es la receptoría. En donde creo que los fundamentos más importantes es la defensiva por encima de la ofensiva. Si van agarradas de las manos los dos, pues mucho mejor, ¿no? Sin embargo, en este caso, con algodoneros que tiene, yo creo que una columna vertebral muy bien nutrida, no hace tanta falta que el receptor también por ahí tenga algo de explosividad. Si la puede otorgar, como lo menciono, adelante. Sí. Pero lo importante ahorita es darle, digamos, que la mejor de las confianzas a tu picheo con la defensiva que puede otorgarte tu catcher. Oye, ¿podríamos tener la figura del catcher cerrador? ¿Por qué no? O sea, sí. voy sí, ganando sí, sí. por una. Necesitas y... defensa. Necesito defensa. Va para afuera pues, Alex Flores, eh... meto Julián León y si se me envasa uno. Y no es, no es algo muy dado en el béisbol. Por lo regular sí. las receptorías, es muy extraño que haya un cambio a la defensiva en la novena sí. entrada para tener otro, otro receptor. O en cualquier entrada. Es, <laughs> es raro sí, que, es rarísimo. que salga un pitcher, ¿no? Un catcher, quiero decir. Bueno, hay juegos como la final aquella la Serie del Caribe del 13 en Hermosillo, que sí. se fue a 18 entradas y las 18 sí, las que. Este Valle, ¿verdad? Sebastián Valle. Sí, Sebastián Valle. Uh -huh. Pero bueno, pues es que las cosas no en la vida, ¿no? Pero, o sea... ¿no? claro, puede pasar, puede pasar, <laughs> tienes razón. A lo mejor. Eh digamos, va ganando laguna por una, no ven entrada, y el primer bato, un corredor muy veloz, se envasa por base por bolas o por un machucón o algo, ahí ándale, puedes decir, este, este tiene toda la intención de robar, entonces puedo traer al, al más ducho para que no le roben, ¿no? O sí, lo llevas desde la novena, abriendo la novena, a ver, este, no, no, o sea, no te explico. Sí, a sí, sí, sí. Pasa, puedo, pues, digo, pues, son, son, son escenarios. Es que, como cuando que cambias, por ejemplo, a ver, este a tu jardinero no sé de derecho y dices no pues el, yo quiero defensa ¿no? el año pasado varias veces entró Panchito gracias en lugar de mí no sí. a pesar de que Nick es buen guante es sí, buen defensivo sí. pero traían a Panchito o, o jugaba a Tobalín y lo cambiaban por Escobedo uh -huh. o por algún otro entonces sí, sí, sí. pues yo creo que puede que... ser digo con la viabilidad o con la variabilidad o con gracias a Dios y a la inversión <laughs> de la directiva el amplio abanico de peloteros que tiene Laguna hoy Puede darse ese, digámosle, lujo de, de decir: bueno, estos son mejores defensivos, yo quiero defender una ventaja. Pues no todo es el cerrador, también juega la uh -huh. defensa, entonces pues pueden venir ahí los, eh, los cambios, ¿no? Un jardinero central cerrador, por ejemplo. Pues sí, puede pasar. Eh, eh, los que están en la banca hoy: Seferina, Edgar Ajá. Robles, Escobedo, Adrián Tobalín, Albert Lara y Julián León. Oye, pues que se los presten a Chihuahua, y vale, pues ahí, en, para se que equilibra. también se mantengan en, en ritmo. No, con todo respeto al equipo de Chihuahua, pero, pero son jugadores que, sin lugar a dudas, ya lo, lo había comentado alguna semana atrás, podrían jugar en otro equipo de liga mexicana y ser titulares, ¿eh? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. sí. No, de acuerdo. Oye, por cierto, anoche me acordé, estaba viendo Diablos Puebla, uh -huh. y en las primeras cuatro entradas, los Pericos en los suyos, robándose la segunda agresivo, fuerte, como que el catcher de los Diablos. El estilo de Gastelum. Ándale. Sí. Pero después de la quinta se acabó. Sí. Después, de la, después de la quinta como que ajustó el catcher de los Diablos y empezó a sacar corredores de, de Puebla y eso fue lo que le ayudó a México a darle la vuelta a la pizarra ya para la, la octava entrada, ¿no? O sea, a lo que voy es se nota que los equipos se van estudiando, ¿no? O sea, claro, se van ajustando claro, sí, y, sí, sí. y ya saben que, que Gastelum le encanta mandar corredores a la segunda, uh -huh. claro. y después de la quinta entrada se acabó. O sea, ya no hubo corredor de Puebla que llegara a salvo a la, a la segunda. No, no, y si me apuras, yo creo que la mayoría, el primer juego de la temporada es mucho de sparring, porque sí, claro. esta temporada en especial hay muchos equipos con nombres nuevos, con un line up completamente diferente al que pudimos ver la temporada pasada con esta ampliación de los extranjeros. Entonces, tal vez, por más que tú tengas un conocimiento de los jugadores que estuvieron en grandes ligas y que los hayas escauteado, no es lo mismo verlos en video a tenerlos ya en vivo. No, para nada, para nada. <laughs> Así no, que el, el día de hoy, para todos los equipos, salvo Diablos y Puebla, que ya se dieron ayer un entre, pues va a ser muy diferente la manera en cómo se van a estar estudiando, a diferencia de otros años. Es como cuando viene algún bateador fuerte que, que no sé, digamos, años atrás batió bien en grandes ligas, batió bien luego en sucursales. Y viene a Liga Mexicana y le dicen, no, pues es que en Liga Mexicana todo es moña, todo es movimiento, sí. se mueve mucho la bola. Ah, pues sí, pero como si, como si eso fuera suficiente, ¿no? ¿no? Dicen, a lo mejor estoy preparado para, para que sean pichos muy rompientes, pero ya estando ahí en la caja de bateo. Pues ya es otra cosa absolutamente diferente. Encuéntrale ¿no? el rompiente a Sergio ya, Rojo. Ya no, ya no le dan ni con un atololoche. <laughs> sí. Ya estando ahí, como dice Ángel, en la loma o en la caja de bateo o eh, cachando, pues ya es otra cosa totalmente diferente. Oye, y para, por ejemplo, eh, Scop, que no jugó tantos partidos aquí en el Revolución, uh -huh. va a ser un descubrimiento qué tanto vuela la bola. O sea, sí. van a ver sí, que sí. o sea, Nick Torres ya se la sabe, Allen este, perdón, Córdoba ya se la sabe, Gregorius ya sabe de lo que se trata la, la, la hablando de lo que vuela la Oye, pelota. Pues ¿no? Imagínate, o sea, si un, un jugador de Tabasco fuera a hacer pretemporada en Ciudad de México, diría qué paraíso jugar en ¿Eh? México y ¿Eh? le vas al centenario y no vuela la bola. Sí, de acuerdo, uh, o sea, bueno, sí cambia de, completamente. Y aquí, aquí en Torreón, incluso el acostumbrarse, muchos han dicho, eh, acostumbrarse a la famosa hora cero. Sí. Cuando está cayendo el ocaso, no, no se ve el la central, bola cuando no va arriba. Y hoy que está nubladón, así tampoco la gañoso va, no. va puede dar algún problema. Y Agrégale que hay este perdón. Ah, sí se puede, sí, adelante. Este, oye, por cierto, agradecer a la gente del Hotel Calvet Gracias. Gracias. Siempre se portan claro. muy atentos con nosotros. Oye, este, no, y aparte, agrégale el viento, que parece que va a estar sí, corriendo viento. En la noche, sí. o sea, tienes viento hora cero y, y la volatilidad y la, y de la, la pelota. No, y la novatez, digamos, de muchos sí, peloteros. Sí. O sea, que será su primera experiencia aquí en Torreón y en Liga Mexicana. Pues mira, va a ser para Scott, para Alter, que puede ser el que va a descubrir más, porque va a estar sí, en el jardín el izquierdo. Jardín. Y para Carlos Franco. Carlos Franco, uh -huh. que pegó tres cuadrangulas la uh -huh. temporada pasada, pues cuántos de esos no quisiéramos, ¿no? Claro. En esa temporada. Puros juegos de esos, ¿no? Sí, ¿no? <laughs> ah, oye, y precisamente hablando de Carlos Franco, esa era la otra. Ángel, ha mostrado su... No de acuerdo con que Carlos Franco sea séptimo en el orden al bat. No de acuerdo, yo, yo creo que también por el puro nombre, por los números, por el slogging, debería estar más arriba, ¿no? En la parte gorda quizá, pero pues es que con este en el mejor de los sentidos con este animalero dónde lo acomodas, ¿no? <laughs> Yo le decía que es para que se encuentre a Villar y a Torres en, el, sí, en los senderos. Sí, le digo no encuentro otra explicación. Sí, 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 sí. Tener sí, más velocidad ser. en la columna vertebral del equipo, porque si tú terminas Tomando a un Alter y a Franco de manera conjunta, ver, pues quizás se pierde un poco de tiempo. ¿Cómo está? ¿Está primero Villar? Está primero Villar como quinto y luego está Nick Torres como sexto y luego Carlos Franco como séptimo. Ah, o sea, ah, la bueno. explicación que yo encuentro es: Alter es cuarto y obviamente la idea es que se encuentre a Córdoba, a Gregorio Y, 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 y por velocidad, Alter y Villar sí son ¿Mm? relativamente veloces. Nick no es tanto, aunque sí roba algunas bases. Pero y luego ya viene Franco, ¿no? Que, que es mucho menos ducho para esas, sí, sí, sí. Para esas es labores. Yo siento que Molina se va a ser su, su Jale. Mira, oye Carlos, mira, siéntate. Vas a ser séptimo porque la idea es, ah, 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 ah. oye, que tu séptimo haya sido gran parte de la pretemporada, tu cuarto bat, y que tengas unos potenciales tres o cuatro peloteros que podrían ser en cualquier punto de la temporada tu cuarto bat. ¿Eh? Y un Carlos Franco que fue el que mayor cantidad de cuadrangulares pegó en la pretemporada y tal vez fue el más productivo jugó mucho Molina en la pretemporada Aarón José Juan con estar alineando primero en el orden derecho mm. segundo en el orden zurdo tercero derecho cuarto ambidiestro quinto derecho zurdo derecho ambidiestro o sea, Los iba combinando fue combinándolos hoy al menos está está juntando si no estoy mal a Alter como tercero y cuarto sí. que son derechos sí. Algo que digamos que en el guión no estuvo siguiendo los últimos juegos. Digo, en pretemporada, pues todavía se vale sí, estar jugando. Una, con ese en, en pretemporada ni siquiera tomas en cuenta muchas veces, o la mayoría de las veces, al uh -huh. pitcher abridor rival, eh, ¿no? Claro. Y ya en temporada, pues ya, ya consideras otro tipo de. Por cuestiones. cierto que en el último partido de pretemporada que se aventaron al drama cuando Durango le dio la vuelta Ay, a la Dios una. Santo. Este Ya estamos eliminados de la, de la, del campeonato te, de pretemporada. Sí. sí. Este <laughs> un poco se dieron cuenta, pero uh, metieron a Brandon Webb ¿Lo, Lo meten sí. de relevo. Y es el de los que más sufrió, otra vez, por tener sí. poco, poca actividad. Sí. Digo, digo, ahí sí me acordé de ti cuando dijiste. Aaron, este, a ver, pues que hay que ver a quién está utilizando, bajo qué circunstancias, y muchos no se dieron cuenta que estaban utilizando a los pitchers que no habían jugado, gran no, parte no, no de la No viste el, el, el propio web, alguien en un, los comentarios ahí le, le hizo una crítica y Webb web le respondió, acabo de llegar, güey, cállate. muchos, este. muchos lo pensaron, pero pues Webb es un pelotero muy diferente, ¿no? Sí. Y él sí. Sí, se expresó así. Acabo de llegar, güey. <laughs> Cállate. Oh, sí. Bueno, vamos a ir a la pausa. Estamos desde el Bullpen, transmitiendo para todos ustedes de las instalaciones del Hotel Calvete, previo a que dentro de una hora arranque la ceremonia de inauguración de la temporada 2024 en el Estadio de la Revolución. Ya volvemos para leer sus mensajes. que por Recuerda, agrega 877 Quieres ingresar al apasionante mundo de la equitación, Cuadra GL tiene el caballo adecuado para ti. En Cuadra GL aprenderás a montar con nuestro personal que te brindará la mejor atención personalizada. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Cuadra GL. Aprende, practica y diviértete. Cuadra GL de Dolores Durango. Bien, estamos de regreso con ustedes. Gracias a Grupo Simsa, patrocinador del equipo de los algodoneros de la Unión Laguna, a sus marcas con Bugaz, Agua y también agradecimiento a Cuadra GL. Un saludo para el buen Arnoldo. Estaba platicando yo con él. Un fuerte abrazo para él. Gracias por estarnos acompañando por segunda temporada. Oigan, estaba yo revisando y resulta que somos la página que más transmite programas de la Unión Laguna. Ah, porque transmitimos dos por semana. Casi todos. Sí. Hay dos o tres páginas más que transmiten uno por, uno okay, por, okay. Semana. Uno por semana. Entonces, pues el agradecimiento para Grupo Simsa, para Cuadra GL por apoyarnos en esta segunda temporada. Oh, muchas gracias. Esperamos que sea la del campeonato. Ojalá. Así será. Oye, la Jesús Argumanis. En lo del bateador designado, va a depender del perfil del pitcher contrario inicialista De para determinar estoy. quién sea. Puede ser, puede acuerdo. ser. A Amadora, bueno, es que ahí la lleva Pero de ganar. Alex Flores, porque batea a las dos. También. Ahí sí, la lleva de esto. ganar. Oye, otra que me estaba yo pensando. Va perdiendo Laguna por una. Tienes corredor en segunda y viene a batear a Alex Flores. Pues ahí traes al emergente y, y luego bien, va Leon. Julián. Leon, para sí, sí, sí. Puede ser. Te digo, te, con... esto es lo ideal para todo manager sí. y para todo gerente deportivo, para todo equipo. Tener barajas, eh, posibilidades. De saber que, que no te vas a meter en problemas, ¿no? Ahora, ojo, no le pidan al equipo que llame. Oh. Hoy muestre todo el potencial. No, para pero... no, 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 Por favor. Porque luego va a haber, no va a faltar el zafado. Que si pierden este, o ganan. Oh, oh yeah. a mí me prometieron oh, bueno. un equipo de 20 Ajá. carreras. Ay, Ayer, en madre. la transmisión Ajá. de la ceremonia o de la presentación de los jugadores extranjeros, sí, <laughs> sí hubo uno que dijo. Necesitamos resultados a la de ya, porque se vieron muy mal en pretemporada. Oye, a la de ya, pues todos ni juegan. güey y, y, no, y no faltará el aficionado que se moleste porque ganan una carrera por cero. O sea, hasta, hasta ah, sí, hasta dos eso, a una, sí, ¿no? hasta eso. Sí, sí, sí. No, no, por eso, eh, calmados, esto va... Ah, no, tranquilo. Esto es un maratón, no es la carrera de 100 metros Exacto, Veremos también. ahora la, la frase tan típica que ocurre en el fútbol de... Ganar, golear y gustar en el Sí, tenibol, ándale, sí. O sea, batear, que... madrear y gustar. No, no, no. El, el Entonces, año pasado, ¿se acuerdan cómo se ganó? con, con Dejando tendidos en el terreno a los sultanes. A, a los sultanes, sí. sí, sí con, bueno, y la de los tecolotes. Y ya nos, nos habían empatado en la novena, le empataron sí. a Thomas McIlroy. Y, y le dieron la vuelta. Y le dieron la vuelta, cierto. Y luego fue Villar el que dejó tendidos sí. en el terreno. ¿cómo se ganó la serie con tecolotes? Auden Home. ¡Oh, sí, claro, el, el, En la de serie de final de norte. Gora. Sí, claro, no, o sea, claro. lo que voy es, realmente se ganaron partidos de manera dramática y poco no. habitual. Puede haber muchos, no, o mucho, sea. Mucho, mucho, el es. que dio el renacer de algo la temporada pasada fue en una noche de dos cuadrangulares de Dean Navares, uh -huh. en, en ya prácticamente una serie en la cual te pudiste venir barrido de Durango. Sí. sí cuadrangular de tres carreras. y ¿Cuántos cuadrangulares de tres carreras había conectado algo en la temporada? En la novena. Y en la novena, o uh -huh. sea, para la vuelta. Sí. Bueno, dice Amador Ávila, creo las bases son las anchas, las bases son más anchas, que Sí, nueve pulgadas. Porque la idea es evitar lesiones y contactos, pero es la misma medida, dice Amador Ávila. Entonces, más bien lo que hay mm. es altura. No, 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 no. no, no, no eh, es lo que si es más ancha tiene que ser más grande, evidentemente. Son, son no. más grandes, sí. Amador. Eh, son en, también en parte para promover el robo de base. O sea, sí. la, la, el béisbol en grandes ligas, que fue el que implementó eso, quiere eso, quiere es más agresivo. emoción, que sean más agresivos y por eso están más a, anchas las bases, porque la primera petición había sido reducir los 60 pies que hay entre cada uh -huh. base. Uh -huh. Pero los jugadores dijeron, "No, no, 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 el terreno no lo vamos o sea, si a no tocar." Ball, ¿no? Lo, no vamos a tocar el terreno, lo mismo dijo Grandes Ligas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos más grandes las bases y una algo que refrenda esto es el número de reviradas que ya no hay tantas. No, Entonces, bueno. ya sin tantas reviradas es más común o más posible que jueguen al robo de base Exacto. y las estadísticas en Grandes Ligas el año pasado que se introdujo lo de las almohadillas, demostraron eso. Hubo un incremento notable uh -huh. en los intentos de robo de base. Que fueran fructíferos o no, pues eso ya dependía de la velocidad del corredor y del brazo del catcher. De hecho, recuerdo el año pasado alguien... Defensivo. Creo que fue el catcher de los Bravos. Dijo que ten, tuvieron que ajustar el tiro. ¿Eh? Porque pues ellos estaban acostumbrados a tirar a cierto cuadrante del, uh -huh. del, de la segunda base y que tuvieron que ajustar el recorrido y la posición en la que tiraban porque ahora había que tirar más hacia la izquierda del uh -huh. segunda base. Hay que estar muy atentos a las adecuaciones que se hicieron a las nuevas reglas de esta temporada. El día de ayer ya hubo algo de, <laughs> bueno, polémica entre comillas porque sí se equivoca Edwin Fierro <laughs> al, al estar, digamos, dejar de tener contacto con la placa en tres ocasiones durante el mismo turno al BAT. Le terminó costando una carrera con el box le terminó, mm -hmm. este, decretando uno de los umpires ya. y se hizo todo un desorden que terminó con una desconcentración después del mismo receptor del catcher, donde la perdió, de Honda. Sí, ¿cómo vas a perder, digamos, sí. dónde están tus tus corredores, este, contrarios? Debió tirar a primera y sí. hay que estar off. muy atentos a eso porque esta temporada a ver mm -hmm. adecuaciones que ya se están haciendo en ligas mayores también. Y que a lo mejor algún aficionado por ahí se va a desubicar un tanto cuando se marque un bock, como ya ocurrió el día de ayer. O en la cuestión de estas de las formaciones defensivas. En que todos tienen que estar dentro del infield. Cuando previo, sí, en la tierra del infield. Antes del contacto que se dé. Se acabaron las formaciones especiales para billar. Y para Dine ¿no? Que eran los que les mandaban. A Didi también le mandaban. A Didi también le mandaban. Ya no pueden hacer eso. Ya no. A Escarra, te acuerdas. A Escarra. Sí, Oye, ¿qué pasó con Escarra? A Vargas? Está jugando con los Patriots. Está en de... en de los Yankees. Jesús Argumanis. En lo de los Catchers es bien claro que si no mejoran los que están, que en la pretemporada no sacaban a nadie, les robaban todas las bases. Julián León lo trajeron precisamente para evitar ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? En eso estamos totalmente sí, sí. de acuerdo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Creo que el que tiene mayor margen de mejora es Alex Flores. O sea, en términos defensivos es mejor que Dinevares, pero bueno, para el caso va, va parejo. Fíjate, una cuestión curiosa, una temporada previa de donde Dinevares estaba en Mariachis él fue al juego de estrellas como defensivo de, de, de la receptoría junto a Fernando Flores. Y él era el que tenía el mejor porcentaje hasta la mitad de temporada de, sacados. de mayor sacados en base. O sea, qué curioso, ¿no? Lo que fue el contraste del 2022 a la defensiva de Inevaras al 2023 ahora con Algodoneros. Oye, nos dice por acá Maduro Ávila: eso de dejar probablemente en la banca el guante de oro y cerca de ser el MVP 2023, o sea, el Conejo Robles. Okay. ¿El es, MVP del 2023? Así le puso. Ok. Solo pasa en México, dice Amador Ávila. Pero bueno, ya te dijo ahorita Sí, Amador, no probablemente no estar sí, en Edgar. Entonces está batallando y además es un pitcher abridor zurdo, entonces eso sí. reduce sus posibilidades. ¿no? Ramírez, C, ¿cómo ven lo del coach de primera y tercera? ¿Son realmente apoyo para Molina en el tráfico de las bases? Bueno, sobre todo el de tercera, que es no el que tiene más responsabilidad. Sí, con Olmedo hubo mucha crítica la temporada pasada, pero en una cuestión personal siento que en ocasiones era la misma agresividad del equipo antes de, de una situación en que tuviera mucho que ver con Olmedo. A mí yo lo, yo lo quitaría la más responsabilidad de Jonathan Villar. A mí se me hace que Villar en el playoff fue muy agresivo. Sí, la verdad yo el año pasado que vi todos los juegos y relaté todos los juegos, gracias a Dios, eh, pues le reclamaría a Olmedo si acaso una decisión. Nada más, o sea, una que yo haya detectado, esta sí no debió haberla hecho. Las demás coincido con Ángel, fue cuestión de agresividad del mismo equipo, del calor del juego y de que había que mandarlo porque era un corredor rápido. Lo que sí es que va a tener ahora dos trabajos: ajustarse a los tres que ingresan a la INO para conocerles la velocidad, y la otra es y sí ajustar, a lo mejor ciertas cosas que a lo mejor se pasó de osado. Sí, poquito, claro, sí, claro, ser, pero, pero, pero bueno. Mira, en, en la serie final, por la forma en cómo terminó el encuentro, se nos olvidó mucho una jugada que hubo en esa, en esa remontada de alboneros en la sexta entrada, uh -huh. en donde J.J. Miuno terminó siendo out en tercera base. En esa jugada, todos le retribuyeron el error a Olmedo. Uh -huh. eh, a mí me tocó estar de frente a la jugada y Olmedo en todo momento para Miuno, ¿eh? Ok. Entonces todos se sí, fueron, okay. o, no sé si es como el típico cuento de Pedro y el Lobo. ¿Ya te hicieron tantas? Ya, sí, ya, <laughs> ya, ya, ya hiciste fama, o te creaste fama, o te hicieron fama a los mismos aficionados que creyeron que la cuestión era toda responsabilidad de Almedo, cuando realmente ahí quien termina equivocando al abrir de más es mi uno. Sí, de acuerdo. Y no Y Villar que también, ejecuta, que se nos uh -huh. De acuerdo. Sí. Pregunta Huicho Hernández, saludos, ¿qué pasó con Jan Herbie Solarte? También está con una cuestión de lesión también. también, también trae ¿Está al... con el equipo o ya no está? Sí, aquí está. está. ¿No sí, está, está en el banco? Sí. No está en el roster no lo vi, inicial, pero no es parte de Ok. No, sí está, o sea, está ¿Sí? con el equipo. Okay. No está en el roster de esta serie. No o sea, en esta serie no va a jugar. Es que esa es una. la otra, ¿no? O sea, aparte, <laughs> te puedes dar el, la onda de va para afuera este por esta serie y luego lo activas para la siguiente serie y luego, lo, o sea, hasta en ese punto tienes el, el margen bueno, de manejo. Qué padre. Oye, me dio mucho gusto estaba viendo hoy en la mañana, creo que debió haber sido para la web de ESPN. No sé si lo vieron. Sí. Que les preguntaba a ver sus pronósticos para la, el campeonato, para la Serie del Rey. Okay. No, es de la propia Liga Mexicana, ¿no? ¿Es de la propia liga? Sí, bueno, yo escuché sí. algo de ESPN ahí porque uh -huh. alguien dijo, "A ver, fulano de ESPN." Y cuando escuché que dijeron Unión Laguna, dije, "Ah, cañón." Ya no se Es La primera si vez <laughs> desde 1985 que yo escucho que alguien dice Unión Laguna es favorito para ser sí, campeón. En Nunca lo había titulares. escuchado. Wey, de Benerra, es de, el Eitan narra ni es bien, quizá por eso ahí te ganchaste, Pero le preguntaron a Faitelson, a Emilio León, a varios, a Gaby Fernández de Lara. Ahí a varios beisboleros. Pero sí, indudablemente que Unión Laguna hoy es tomado en cuenta. Dioscori de Zurita, que es cronista de Olmecas de Tabasco, él también hizo su propia proyección. Y, y ay compromiso y puso en la final de su proyección Ajá. la final norteña sultanes algodoneros y la serie el rey olmecas algodoneros y decía que gana Olmecas serie del rey porque Olmecas que tienen 30 años que sí. no ganan pues. Andas, sí, nosotros sí. tenemos un poquito y gan más y ganaron padre. con los plataneros ni siquiera eran sí. Olmecas todavía pero me dio gusto porque pues, antes se hablaba de sultanes de Tijuana sí, no, de, de los araperos no, no, es, sí. fueron cinco años en que el pronóstico era Monclova Tijuana sí sí sí, 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 sí de acuerdo sí, sí, sí. pero bueno me dio, ya, yo particularmente yo que sigo desde el 85 la Unión Laguna jamás había escuchado que alguien a nivel nacional dijera Laguna es favorito. No, jamás, siempre era. Me acuerdo mucho una vez David Braverman, temporada 97. No, oh, con este roster, qué bueno que en el béisbol no hay descenso, sino Laguna <laughs> iba a la segunda división. Así estábamos. Bueno, Sergio Palomares, manda saludos a los tres y pregunta que si Gracias. van a pasar el juego por televisión. Gracias, sí, 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 lo van a pasar por el canal 12.1 Telerritmo y redes sí. sociales, ¿verdad? Sí, sí, va por, vamos hoy por ahí, por Megasports y por Facebook Live también, vamos. Facebook Live. Eh, Live. Debe estar en Facebook Live. ¿La Liga o de algodoneros? Estaba viendo, estaba viendo los ratings de televisión de la serie fin, de la serie El Rey, televisión abierta, versus los ratings en redes sociales. Red bueno, sociales no, no se pueden llamar ratings, porque la verdad es que no hay medición de ratings, ni sí. para la televisión. Las estimaciones de, visual, de visualización, vamos a llamarlo así, de la televisión abierta aquí en la Comarca Lagunera versus los de redes sociales. Ajá. ¿Sabes cuál era la proporción? 5 a 1 ¿Sí? a favor de las redes sociales. O sea, la gente vio más los juegos por Facebook Live. O sea, la serie del Rey. Pues te voy a decir algo más por Facebook que por YouTube. Okay. O sea, por decirte, las reproducciones de Facebook del juego 2 que gana Laguna aquí. Sí. En Facebook ¿Sí? llegaron a casi 3 millones de reproducciones. ¿Sí? Obviamente estás hablando ya de gente que también se entró o salió, lo volvió a ver, pero son 3 millones. Sí. En YouTube fueron como 200 mil. O sea, hay una, una, diferencia, una diferencia grande, pero en la televisión la estimación de, de gente que estuvo viendo el juego fue de 50 mil. Gran cantidad. ¿no? Entonces dices tú: no cabe duda que el béisbol está fincando el éxito en las nuevas tecnologías. O sea, sí. es más viable que tú estés en un lugar viendo el partido en tu dispositivo a que estés sentado en un lugar. Viendo una pantalla de 38 es que, pulgadas. Es que tú puedes estar en una reunión, puedes Andale. estar en una boda, en un 15 años, en una fiesta, en el gimnasio. trabajo, en el gimnasio, y tienes la facilidad de tener ya las redes sociales, de poder observar el encuentro dentro de Facebook, que aparte, si tienes datos móviles, no te gastan muchos datos móviles, sí. hay una facilidad para, para poder observarlos, a diferencia de tener forzosamente que tener. Una, no sé, compañía de bueno, cable. Hasta en el autobús o claro, algo. ¿no? De acuerdo. Sí, no, o sea, es que tienes bien. que tener... Es que tienes que tener hasta el tiempo y el espacio para sí. que eso te ocurra, ¿no? O sea, pero sí me llamó la atención. Creo que la liga mexicana le ha pegado muy bien el Facebook, sobre todo. Ahí sí, es donde... Sí. Y como que ahí está eh, concentrada y, la mayor audiencia. Y mira que la temporada pasada, la serie del rey anterior... Tuvo récord de número de cadenas que lo transmitieron por uh -huh. televisión, ¿no? Sí. Estaba en Aztecas, estaba en Televisa, estaba en Canal 11, estaba en TBC Deportes, estaba como sí, en Fox, ocho po. canales, en, en Fox, canal, en Cable, en IM Sports. En ESPN, en Fox, en Cable, en IM. Sí, estaba como en ocho canales, ¿no? ¿Sabes cuál fue el juego más visto de Unión Laguna en el playoff? Eh, Unión Laguna en el playoff, debe ser el juego número 12 contra Laredo. contra Laredo. El juego de dos contra la red. El juego de dos? dos, ¿verdad? Sí, sí el juego de dos contra ese, la red del 16, sí. okay, ya, o sea, muchos sí. de a lo mejor a las a las 12 de la noche con el morbo de cómo que esto todavía no se acaba y se ponen a verlo. 3.2 millones de reproducciones. Claro, sí, claro. Impresionante. Dices tú. No, no cabe duda que esa es la tremendo encuentro. ¿eh? No, no, el Facebook es Sí lo que le está pegando al béisbol mexicano y le da, ahí le dieron al clavo. Hasta el día de hoy todas las veces que veo a Nick Torres le digo gracias, güey, no. por acabar <laughs> ese juego. Gracias Pero, por ese conrón. Me dio risa porque todos los que estaban, el, el cuate de Laredo que estaba narrando el juego. Juan Alanil. Juan Alanil. Y tú cuando sí. termina gracias a Dios. Ya, esto, ya fue demasiado 16 entradas oye me acuerdo y es que, que lo hace solo y yo pues también estaba solo esa vez estaba así los estaba solos, está más sí. duro me acuerdo que cuando recién terminó bueno cuando hacemos programa después de ese encuentro que Aaron llegó a comentar de que yo lo que quería es que alguien ganara sí, el que no importa quién gane ya que gane uno pero fíjate fue en la 2 13 laguna. ya decía ya, chistecos, ya fue clave para Laguna ese yo sí, creo claro, que ahí fue donde claro, pegaron claro. el golpe sí, claro. y fue, Ahora sí que fue donde sentaron A los tecolotes en la lona y, y debe ser el juego de playoff que terminaron ganando Que más merecieron perder sí. Y que al final terminaron ganando Porque no, el mal que... corrido de base de dos laredos Dejan la casa ahí en la octava entrada en la décima entrada le terminan empatando a Laguna después de irse al frente y deja la casa llena a Laredos. Hubo muchas oportunidades para que Dolaredos se fuera al frente de los juegos a cero y afortunadamente vino después el cuadrangular de Torres para la Es que recuerda el 22. Jugamos nueve juegos. El, no, ese 23. Jugamos nueve juegos de temporada ah. en Laredos. Uh -huh. en los dos Laredos. Sí. Perdimos ocho. Era el coco. O sea, Nomás ganamos uno de nueve. Y luego ir al playoff. No, si fuera 22. Luego en el playoff nos metieron los cuatro consecutivos. Sí. O sea, nos metieron otros dos en Laredo. O sea, llevábamos. ¿10 juegos? De uno, uno de 11. Uno ¿sí? de 11, sí. Uno de 11. Y luego nos ganan el primero allá. Uno de 12. <laughs> <te>. Entonces, <laughs> ganar ese de 16 entradas, como bien dices, fue clave. Fue importantísimo. Para decir, bueno, ya les quebramos su racha, ya les demostramos que sí los podemos ganar aquí, y, y, y vamos a ganarlos. Y otras. el agregado es, y ganó dos Laguna en Laredo. Sí, terminó ganando dos, y uno en Nuevo Laredo, el otro en Laredo, Texas, uh -huh. ese segundo juego que se termina ganando con el dramatismo que se vivió en un tremendo duelo de pichón en donde Aldo Montes, con todas las entradas muy golpeadas al inicio, terminó saliendo avante y terminó aspirando a la victoria. Y el cierre de McIlroy al final desde la octava entrada, donde da sí. un batazo de batazo de frente a este JM1, donde parecía que Dolaredos podía tomar la ventaja. En la novena entrada todavía le conectan un cuadrangular para acercarse a sí. Dolaredos. Ese batazo dramático de Keith Gora. Y al final el riesgo que terminó corriendo para ser sacado en Juan. Sí, y Aldo sí. Montes, por cierto, es el pitcher abridor de esta es. noche es el pitcher, para el equipo de los. Tiene sí, ese honor, ¿no? honor. Ahí en ese juego, tras ese juego 6, me decía con mucha congoja Juan Alanis, no fíjate que ustedes tienen ahora el honor de que son el primer equipo que se corona campeón en este estadio, campeón de algo de lo que sea, porque han jugado americano, rugby, varias cosas ahí, lacrosse. Y el Laguna es el primero, casi lloraba Juan. Laguna <laughs> es el primero que hubieras aquí. arrancado una butaca y te lo hubieras traído a recordar. No, aquí pues, fue, Estuve cerca. cerca. De la pues, la no algo. No, pues gracias Juan, tienen también ustedes un gran equipo. Ya, 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 ya se alegró un poquito y ya me felicitó por, <laughs> por el logro. Vamos a ir a la pausa, regresamos para seguir leyendo sus mensajes. Estamos desde el bullpen con la previa del juego inaugural de la temporada 2024 de los Alboneros de la Unión Laguna. 71732 111 732, 11, 11, 732 11, 11 O asterisco 32 11 para que te llegue el gas siempre pide con tu gas Si quieres ingresar al apasionante mundo de la equitación Cuadra GL tiene el caballo adecuado para ti en Cuadra GL aprenderás a montar con nuestro personal que te brindará la mejor atención personalizada. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Cuadra GL. Aprende, practica y diviértete. Cuadra GL de Dolores Durango. De regreso con ustedes aquí en Desde el Bullpen, le mandamos un saludo al buen Arnoldo García que nos está viendo en la transmisión, muchos saludos, José Juan, estamos siempre gracias. a la orden, ya sabes, siempre en los mejores momentos, saludos al panel a Ángel y a Aron Saludos. muchísimas gracias y bueno, nos espera para, para ir a montar allá a Cuadra GL, íbamos a ir mañana bien. con la familia pero hubo ahí un, un pequeño contratiempo, dice que nomás no llevemos a Cruz Vargas porque la última vez que Cruz se subió un caballo... Lo rompió la columna vertebral. No, lo convirtió en camello. Bueno, <risa> <risa> Las dos jorobas así, Lo convirtió en camello. Saludos para Arnolo y saludos también para el, para el buen Cruz Vargas. ¿Dónde mandaron a Edgar Bravo? No va a salir ningún catcher, dice Joel Juárez. No, Edgar está aquí, pero bueno, no está en el roster. Eh, ahora no le tocó estar, pero, pero está con el equipo. Muy ya bien considerado. Eh, Luna, ¿dónde podremos ver el juego? Lo puedes ver en el Facebook Live. Seguramente Algodoneros van a subir ellos mismos la transmisión. Lo puedes ver a través del canal 12.1 Teleritmo. Lo puedes ver en el canal de YouTube de Canal 6 en la comarca lagunera. Y lo puedes ver en la aplicación de la Liga Mexicana de Home Béisbol, TV. ¿no? Sí, Ron TV, TV, que estaba a buen precio, ¿eh? 700 pesos hace una semana. Lo que sí es que no todos los partidos van por tele abierta de la temporada, ni todos los juegos van a ir por este, Facebook Live. No, 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 no. no. Digo, por Yo lo de TV. En Honron sí. TV sí, ahí están todos Tom. en vivo y on demand. Si tú eres como Ángel que llega a las 2 de la mañana a la casa luego de echar un tequilawer, Ahí puedes poner el juego y verlo completito. Hoy, de hecho, es, es doble pantalla. A la izquierda, el Necaxa Santos. A la derecha, el Unión Laguna contra. ¿Tú crees que van a poner pantalla para ver el Santo Necaxa? Contra... Sí, va a haber alguno. ¿En serio? Sí, ¿Va sí, un sí, 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 sí. Oye, pues es que, a ver. Si no ven los de Torreón el juego, pues los de Aguascalientes ahorita están con la no, feria. No, nadie no, 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 de, de Aguascalientes lo va a ver. Ya tienen lleno el jardín de San Marcos. No, ahorita. Toda la zona perimetral. Ya empezó, ya empezó la feria. Hoy empieza... Primer anillo está lleno. No, no. Ahorita, mira. Sí. Yo comprobé eso porque cuando León jugó contra Necaxa el Ascenso en 2010 justo estaba la Feria de San Marcos y ese día toreaba José Tomás, me acuerdo no, mucho. Man. Es más, hoy es el inaugural de sí. los rieleros de Aguascalientes no, pues, no en, en Aguascalientes. No, es que cubeteros. tiene que ir gente, pues está, está nuevo. Es y está que nuevo te, está te lo prometo que no pelan otra cosa que no sea la ah, feria. Sí, son muy taurinos y muy, sí, sí. muy fiesteros. Me gustan mucho no, los gallos, ¿no? No, también. No, no, Ahorita todo el mundo está pensando en el palenque, la corrida de toros. <laughs> y o sea, el que el se antro, les contó la estaban? feria. Se les contó la feria, el fútbol. El, 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 el fútbol el y el base. y No, sí. este el fútbol y el Base son ¿no? a un lado, sí, a 10 no, pe, pasos. Peor tantito, porque hoy, como es el reloj. Para dar inicio a la feria de San Marcos es cuando más se concentra la gente sí, en la zona perimetral. Si sí, no ven pues, ¿sí? los de la comarca lagunera el juego, no lo va a ver en Aguascalientes nadie. Entonces, <laughs> pues así está la asunción. Dice Andrés Ramos que para él el bateador asignado era Escobedo o Albert Lara. Seguramente. Yo estoy van de acuerdo, a ¿eh? estoy de acuerdo. Pero es que, bueno, vuelvo a lo de Escobedo. Es un pitcher abrior zurdo. Sí. Entonces, pero por ahí puede ser. Sí, no, sí. y seguramente hay 92 partidos por delante. Sí. Para mover no, el bateón. Bueno, hoy incignado. mismo, si, si Chihuahua trae un relevo derecho, pues a lo mejor lo podemos el ver. Escobedo. Dice Briseida Pedrosa: ¿dolió y afectó mucho al equipo cuando reclamaron a Kirtley? ¿A Kirtley, sí? sí. ¿No sería de contradictorio depender de alguien que viene a préstamo? ¿Se refiere a Julián León? A Julián León, seguramente. Sí, seguramente. Pues sí, pero son cosas que te tienes que jugar, ¿no? Uh -huh. y, y, y repito, bueno, Kirtley era tu tercera base titular, sí. estaba bateando muy bien, estaba creo que colocado de quinto bat en el momento en que se lo llevan. Entonces sí fue una baja fuerte, considerable. Ahora, con todo respeto, Julián, pues no va a ser alguien imprescindible en el equipo, ¿no? Sí, Como bueno. creo que no es nadie, ¿eh? ni Lidia claro, ni nadie. Acuerdo, con la cantidad de talento que tiene hoy Unión Laguna, Prácticamente nadie es imprescindible, nomás el cronista viajero. Ese sí, ¿no? <laughs> es que a, a diferencia de lo que pasó con Kirtley, y hay que recordar ese 2022, Algodonero le costó mucho trabajo hacerse de un tercera base después mucho, de la salida sí. de Kirtley. Estuvo Víctor Ruiz por ahí, algunos juegos, Solarte, eh, no recuerdo que otro pelotero por ahí estuvo alternado a la tercera uh -huh. base. Y ahora la diferencia es que en un rellamado de Julián León, pues mantienes todavía Flores y Adín Levares. Sí, 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 ahí están esos dos. Ahora, te voy a ser sincero, Briseida. No es la misma situación del 2022. O sea, Laguna ahorita puede salir sí, a claro. buscar peloteros de claro, calidad claro. porque es otro tipo de. Como de manera de sí, hacer las cosas. Sí, ¿no? la verdad, quién sabe cómo le hicieron para que le prestaran a Julián León, ¿no? Sí. Porque también, aunque sean de zona sur, los diablos dicen: No, espérate, pues tú tienes un animalero allá, ¿cómo te va a prestar sí. aquí? Mejor que presto a Aguascalientes otra, pues? o, a, sí. o a algún otro, ¿no? ¿Por qué no te voy, ¿Quién te voy a Quién sabe cómo le hizo Guillermo, pero se lo quedó. Pues ya te pones a pensar. Dices tú, simplemente la llegada de J.C. Scarra el año pasado, ya para el cierre de la temporada, ¿cómo fue que Tijuana se lo soltó? Para que luego Scarras se los es que cobra. No tenía, no tenían de otra, José Juan, porque hay que recordar que Félix Pérez estaba en la lista de lesionados. Sí. Entonces tenías que, o sea, era soltar un extranjero era para pero no se los sí, la laguna. O sea, no, no Tijuana, se los laguna. Tijuana no visualizaba en ese momento qué le iba a pasar en el playoff. Hoy, pero pero... verdugo, eh. O sea, lo subestimaron Oye, les, les dio, les dio sí. O sea, se lo prestas a A, a Capeche, a Tabasco Caliente Sí, se lo prestas sí. a alguien que Pero no, en ese momento Tijuana No pero, se dio cuenta de, de No, acuerdo. tanto le dolió que apenas acabó la temporada Y Tijuana dijo <laughs> Échalo Al día siguiente que se acabó la temporada <laughs> sí, todavía, no, todavía estamos llorando todavía me, El juego 6 de la serie Devuélveme mi juguete Y estos, venga Todavía tío. no terminaba de llorar la final Y le estábamos llorando ahora por Escarra. Sí, 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 sí. sí. Bueno, entonces, Brisaida, creo que eso ejemplifica bien, pues que en este momento el algodonero sale al mercado y. y lo que claro, que, que, claro, puede, puede ser doloroso en un momento dado perder a Julián León porque uh -huh. le hacen la, el rellamado famoso. Pero en lo que te digo, tiene posibilidades Laguna con qué sí. llenar ese hueco. Bueno, Mira, si Julián batea. 430, bueno, pues ahí sí diremos, ¿no? Claro. Alexis Alvarado hacía la misma referencia, que si no era mejor trabajar con Dino o Alex en vez de Julián, para cuando lo reclamen de vuelta no sea un duro golpe para los algodoneros. A ver, y, y ahora sí voy a tomar el tema doloroso del año pasado. Cuando se fue Didi Gregorios, que no fue por la misma causa, pero al final del día se fue... Pues dejó un vacío que sí se tardó un ratito Laguna en, en, sí. en solventar. Sí, o sea, señor. Las sí. vacas se te pueden presentar por cualquier motivo, pero esencialmente esta, la del catcher, si Julián se va, estoy seguro que Laguna sale y se encuentra o va y busca otro catcher de las características de Julián. O o mantiene la confianza. Eh, sí, a lo mejor mantiene la confianza. Y los dos que están, subo a Fiji sí. y vámonos. Ahora, no creo que no hayan aprendido la lección. Y no hayan acordado que sea por toda la temporada, ¿no? Oye, ¿te imaginas que en estos meses terminen cortando a César Salazar? Dale, puede la, ser, también. Me pertenece la opción, el derecho no retorno. Sé, de retorno. César Salazar, que, que es un extraordinario catcher, que justamente él es el que ha sentado a Julián León y Alex Flores en Naranjeros de Hermosillo. Hermosillo. Fíjate. Aunque para como están hoy los astros, más bien lo van a no van a necesitar. <laughs> ¿Muy entonces. Están en último lugar de su visión Bueno, les está ganando Oakland. Ayer se, se rompió un récord para un pitcher abridor para los Astros, recibiendo 11 hits en la primera entrada con nueve oh. carreras para Brown. Oye, Jair Parga, Figueroa, cuando llegó Arona Rijo, dijo, ya llegó el hombre caro. Sí, sí, sí. Jair Parga. Saludos. José Luis Rodríguez Núñez puede influir que el pitcher sea zurdo, por eso el bateador designado y lo de Franco, dice José Luis Rodríguez. Sí, muy, de bien, acuerdo. José, muy bien, Puma. Sí, sí. Lo que pasa es que Ángel Herrera quiere sacar el hacha en el juego 1 No, yo dije vamos a entrar a la guillotina desde el juego 1 Ángel Dávila, buenas tardes, saludos, bendiciones para ti, para mi tocayo, Ángel. Saludos. Si no escribo muy seguido, porque ya mi visión es muy tenue, por eso. Eh, por eso, el micrófono. Felicidades por el nuevo inicio de béisbol mexicano. Gracias, gracias Ángel, gracias. Saludos, saludos, el, saludos. Gracias por estar saludos, con saludos, nosotros. Tocayo. Bueno, son los mensajes que han llegado aquí en la red deportiva. Pues hoy. A ver, eh, dice Andrés Ramos: Yo también estoy pensando en el palenque de la noche, Albur. <laughs> en el de la Feria de San Marcos. Bueno, algunos. Hoy es que hoy va a estar larga la noche. Sí, sí, sí. Va a estar largo. El fin de semana en general va a estar largo. Pero bueno, pues señores, arrancamos. Arrancamos. Ya no hay vuelta de hoja. Toda la expectativa, todos los nombres. En el papel, esto luce impresionante. En el papel, luce un gran equipo. Luce un trabuco. Pero vámonos a donde vale, el hay terreno de juego. Aaron. Ahí sí, donde sí, sí. se tiene que demostrar la superioridad. Hay que demostrarlo, hay que jugar, hay que ganar y hay que eh, hacer valer esa inversión y ese trabajo de oficina que se realizó. ¿no? Eh, platicaba yo con el coach Olmedo hace unos días, el martes, y me decía: Bueno, ya está todo, estamos muy contentos, los muchachos están sanos, ahora va a hablar el terreno. Y tiene toda la razón, ahora pues vamos a esa fecha por la que esperamos tanto. Y, y donde queremos ver ahora sí a nuestro equipo. El juego de equipo es lo que va a Lo dijo Molina ayer también. Habló mucho del picheo Molina. Uh -huh. Y dijo, ahí está la clave de esto. El picheo. A cuestión individual, el, el equipo está bien. Pero será más fuerte si a lo colectivo puede funcionar. Claro. El, el picheo es la clave. Y en todos los equipos y en todas las ligas del mundo de béisbol, siempre el picheo va, va a dictarte a dónde puede ir tu futuro. Y creo que este equipo, en cuanto al picheo, más allá de que pudo haber batallado en algunos encuentros de pretemporada, yo le tengo mucha fe. Oye, sí, mucha fe. Sí, sí. nos llegaron más mensajes, Buenos déjenme... Este, les doy salida rápidamente. Hoy, entonces... Saludos a mis yankees que hoy decidieron <laughs> darme el día libre de sufrir con ellos para que me concentraran en el <laughs> Unión Dice Felipe de Jesús de la Vidaña esta. que con Pablo Carrillo también dijeron por la mañana que... Pensaba que Laguna puede ser campeón. Jesús bueno, sí, bueno. Argumanis, el turno designado, estando en forma, va a ser de Solarte, ya que es ambidiextro y eso le ayuda puede muchísimo. Ser, sí. Puede ser. Wicho sí. Hernández, acá entre nos, al cabo nadie nos nadie se dará cuenta qué les gusta más, el bass o el fútbol. El béisbol. Sí. ¿Al señor le gusta el bass? A mí las dos cosas, pero tú el el también béisbol, eres no, más de béis, no, ¿no? No me ofenda, por favor, con esa pregunta. <laughs> a mí me gusta mucho el béisbol por su estrategia, me encanta. Es de muchos detallitos. Esa parte del detalle me gusta. Sí. Que si subiste el codo, bajaste el codo, que si el pie arriba, que si el pie abajo. Es un juego extremadamente técnico y detallista. Y mucha estrategia. Jesús Martínez, lo digo ahorita porque creo que debe ser así. Las opiniones, darlas antes de ver los resultados. Yo veo una rotación abridar, abridora titubeante, okay. veo relevos titubeantes, el line se ve muy fuerte, de mucho poder, pero lo veo sin velocidad y sin juego picarón de robar bases y cosas así. No sé cómo pueden seguir en el equipo fregoso. Gallegos y Araujo son bastante malitos. Luis Gámez, creo que también ya era hora de que saliera del equipo. Es un pitcher muy inconsistente. Nick Torres también siento que ya cumplió su ciclo y creo que es una gran moneda de cambio. Y el coach de tercero es un crack como bailarín, pero como coach es bastante malito. Tienen ya que hablar con él porque de verdad ha matado muchos rallies con sus decisiones. Fue la opinión de las opiniones de Jesús Martínez. Y la señora Las Papas ya no baila la séptima entrada tampoco. Arturo Chillo, porque bueno, tiene derecho. No, 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 es de... De acuerdo, de acuerdo. Claro, claro. De acuerdo, claro. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Arturo Chío, la por Dios fin se Dios llegó el día, felizote, rumbo al revolución y nos manda saludos a los tres. Arturo Chío. Gracias, gracias. Ahí tiene usted en pantalla en este momento las transmisiones del de juego de esta noche de los algoneros la Unión Laguna que podrá ver a través de eh, la página de Facebook también lo puede ver a través del canal 12.1 Telerritmo. También lo va a transmitir hoy LAS, el canal LAS. Latin American sí, Sports. Sports. Eh, y mañana lo transmite LAS también, 12.1. Mañana también Facebook Live. Pues toda la serie la va a transmitir Facebook Live. Sí, LAS. los tres los tenemos eh, esta vez por Facebook Live y por Ron TV. Creo que el domingo va por Fox. Sí, digital. el domingo va por Fox, Fox digital. digital. Fox Digital. Muy ¿Por bien. Facebook? Correcto. Aarón, éxito en la campaña. Muchas gracias. Que las cosas vayan mucho mejor que la temporada pasada. Sí, sí, sí. Y esperemos, ¿no? En unos meses ya estar diciéndole adiós a esa larga sequía de 74 años. Tener un nuevo trofeo aquí en, en la casa. Que así sea, Ángel. A disfrutar. A disfrutar. ¿Los pues enmascarados que... regresan ¿no? o No sé, no sé, no sé. Si son los de la mala suerte. <laughs> pues los que, que... Lo que se <ríe> robaron que se robaron. No, un gusto volver a compartir con ustedes un inicio de temporada más que venga lleno de muchos éxitos y, y sobre todo que, que podamos disfrutarlos también los aficionados, porque al final de cuentas la pelota Eso siempre, trata. siempre es muy atractiva. Como dato innecesario les puedo decir que el 17 de marzo del 2010 fue la última ocasión. Que Dorados de Chihuahua y Algodoneros pudieron abrir una campaña. Sí. En aquella noche fue en el Estadio Monumental de Chihuahua con seis producidas y dos cuadrangulares por parte de Francisco Méndez para los Dorados darle la victoria en ese momento. Dos, dos Dorados, ahí jugaba Chipper y ahí jugaba Ramón Orantes. Ramón Orantes, sí. ¿Qué hoy que hoy de viene coach? de coach. Fíjate que es cosa tan curiosa que en el equipo rival vienen los dos coaches, los dos managers anteriores uh -huh. de Laguna, Orantes y Oscar Roque. Y déjame decirte que yo estuve en ese juego. Sí. Yo estuve allá en Chihuahua. De dos carreras en la novena entrada para dejar tendido en el terreno sí. a, a Vaqueros. Entonces, Vaqueros frente a Darío Veras, el cuadrangular. ¿Sabes qué este me sorprendió Mendes? mucho de, de ese viaje? Íbamos por carretera y todo el recorrido. Ya cuando entramos al estado de Chihuahua, veníamos escuchando la serie final de la Liga de Chihuahua. Ah, no, la Liga total. de BDolo de Chihuahua la venían transmitiendo cuatro estaciones de radio Ay, diferentes, le cambiabas de estación, la final, le cambiabas otra, la final, eh, le impresionante sí. no me acuerdo quién jugaba, pero sí me acuerdo que veníamos todo el camino y veníamos oyendo la serie final de la sí, liga, es una locura les bueno. encanta, es sí, tremenda sí, sí, sí. esa liga bueno, gracias Aarón, gracias, buenas nos vemos después, gracias Ángel, gracias José Juan Aarón y a la productora, el próximo martes, nos vemos aquí desde el Bullpen, cinco y media de la tarde para hablar de cómo le fue a Laguna en la serie inaugural frente a los Dorados de Chihuahua, y en la previa de lo que será el arranque de la serie frente a los Toros de Tijuana. A nombre de la productora Luisa Covarrubias, se despide José Juan Vázquez. Hasta mañana, 12 del mediodía, en la red deportiva.